nos ha llegado el reporte de que tiene aproximadamente 10 años clausurada. Bueno, pero no se trata de clausurar simplemente, sino de darle seguimiento a los fines de determinar si está en operación o no. Pero lo peor del asunto es que uno de los que intervino a la víctima, ni siquiera es médico, señores, es un individuo que es enfermero, que es técnico anestesiólogo, y ese barbarazo tuvo la osadía de practicar un aborto, que es un asunto ilegal, con el agravante de que no es médico. Entonces nosotros nos vamos a querellar formalmente por ante la Fiscalía del Distrito Judicial de Espaillat, en nombre de la familia Abreu, en contra de Eduardo Atiles y Pedro Guzmán, propietario de la clínica. Lógicamente, en contra de la clínica como la institución. No, nosotros no hemos formulado acusación. Ahora les podemos garantizar de que vamos a presentar una querella con constitución y actor civil en nombre de la familia Abreu por la muerte de su hija. Porque aquí, en esa cosa que se llama clínica doctora Fonseca, se practicó un aborto. Y eso está penalizado por la ley. Nosotros estamos representando a la familia Abreu. En su momento hablaremos del nombre completo de la víctima. Pero hay una fase de investigación que está en manos del Ministerio de Salud Pública que no queremos entorpecer. Nosotros como abogados de la familia tenemos evidencia sólida que demostrarán en su momento la responsabilidad penal de Eduardo Atiles y también de Pedro Guzmán. Oiga, hermano, desde ya esa gente debieran estar presos. Desde ya. Desde ya. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.